mundo Pokémon está lleno de sorpresas, como todos sabemos, o bueno, no todos. En los juegos y en el anime están presentes los objetos, los movimientos y las habilidades Pokémon. Hoy les vengo a decir cuáles son las 10 mejores habilidades Pokémon según mi criterio. Número 10. Intimidación. Esta habilidad consiste en bajar el ataque físico al Pokémon rival al momento de entrar al campo de batalla. Algunos Pokémon que aprenden esta habilidad son Gyarados, Mega Tyranitar, Incineroar, Arcanine y Hitmontop. Número 9. Punta de acero y piel tosca. Esta habilidad tiene el peculiar efecto de que si ataca al Pokémon usuario de esta habilidad con un ataque físico, el oponente sufrirá algo de daño. No funciona con ataques de categoría especial o en estado alterado. Algunos Pokémon que tienen esta habilidad son Ferrothorn, Sharpedo y Garchomp. Número 8. Ignorante. Esta habilidad tiene el efecto de ignorar a todos los cambios positivos y negativos de características del Pokémon, y esto aplica para todas, pese a ataque físico y especial, defensa física y especial velocidad, precisión y evasión. Algunos Pokémon que tienen esta habilidad son Clefable, Quartzite, de habilidad oculta y Vivarel. Número 7. Mutatipo. Esta habilidad es algo especial, pues no muchos Pokémon tienen esta habilidad. El efecto que tiene esta habilidad es que al Pokémon del usuario se le cambia el tipo de acuerdo con el último movimiento usado. Un ejemplo, si un Greninja que tiene los tipos agua y siniestro usa rayo hielo, Greninja pasará de ser tipo hielo. Algunos Pokémon que tienen esta habilidad son Greninja y Kecleon. Número 6. Rompemoldes. Esta habilidad tiene el efecto de ignorar habilidades Pokémon defensivas como disfraz, levitación o muro mágico. Algunos Pokémon que tienen esta habilidad son Mega Gyarados, Excadrill de habilidad oculta y Pinsir. Número 5. Indefenso. Esta habilidad no es muy común usarla, ya que puede ser de doble filo. Esta habilidad tiene el peculiar efecto de poder acertar los golpes, ya sean físicos, especiales o del estado sobre el Pokémon rival, pero también el Pokémon rival te los puede acertar a ti. Esta habilidad también tiene el efecto de acertar los golpes aunque no estén haciendo al ataque en el que puedan dar. Un ejemplo, es tu Pokémon uso vuelo y está en los cielos, con lo cual no se puede dar ningún golpe, pero con la habilidad indefenso se pueden acertar los golpes. Esto incluye a los Pokémon usuarios y rivales. Algunos Pokémon que tienen esta habilidad son Megapidgeot y Electabuzz. Número 4. Aclimatación. Esta habilidad tiene el efecto de que no importando las condiciones meteorológicas del terreno de combate, como lluvia o sequía, no afecta en nada, por lo que las habilidades que se mejoran estadísticas en condiciones climatológicas como clorofila en sequía, nado rápido en la lluvia e ímpetu en tormentas de tierra. Algunos Pokémon que tienen esta habilidad son Rampant de habilidad oculta y Psyduck. Número 3. Compensación. Esta habilidad es un poco rara de ver, y el efecto que tiene es que el Pokémon usuario puede reducir la potencia de los ataques que sean efectivos ante él, haciéndola muy condicionada y usada en algunos Pokémon. Algunos Pokémon que tienen esta habilidad son Dragonite y Lugia de habilidad oculta. Número 2. Regeneración. Esta habilidad también es muy codiciada por su efecto que tiene. Creo que además necesita decir de qué se trata. Su efecto de salud que tiene el Pokémon usuario se recupera cuando está retirado y puesto de nuevo en combate. Número 1. Espejo mágico. Esta habilidad es para mí la mejor de todas las habilidades. Su efecto es que todos los movimientos de trampas como púas, trampas rocas y red viscosa, además de ataques de estado como tóxico, onda trueno y fuego fatuoso, son rebotados al Pokémon rival. Algunos Pokémon que tienen esta habilidad son Mega Dancy, Mega Sableye y Espeón de habilidad oculta.